Bienvenidos toros y gracias por aguantar nuestra ausencia durante 30 días. Estamos aquí de nuevo para esta nueva temporada que vamos a empezar aquí en A Fondo. Vamos a comenzar esta temporada con temas muy importantes. Por un lado está el mensaje, el tradicional mensaje de fin de año de Su Excelencia el Presidente de la República, Obiang Gyan Baso, que dirige a la nación, a los ecuatorianos y todos los residentes. Y por otro lado, como tema también vamos a priorizar la reciente y fallida intentona golpista perpetrado por algunos mercenarios. Bueno, estos y otros temas aquí esta mañana en A Fondo. Empezamos. Bienvenidos todos y gracias por aguantar nuestra ausencia durante 30 días. Estamos aquí de nuevo para esta nueva temporada que vamos a empezar aquí en A Fondo. Vamos a comenzar esta temporada con temas muy importantes. Por un lado está el mensaje, el tradicional mensaje de fin de año de Su Excelencia el Presidente de la República, Obiang Gyan Baso, que dirige a la nación, a los ecuatorianos y todos los residentes. Y por otro lado, como tema también vamos a priorizar la reciente y fallida intentona golpista perpetrado por algunos mercenarios. Bueno, estos y otros temas aquí esta mañana en A Fondo. Empezamos. Getesa patrocina el programa A Fondo. Getesa siempre contigo. Bueno, compañeros, de nuevo os veo las caras. Buenos días. Buenos días, compañero. Después de 30 días de ausencia, ¿dónde habéis estado? En Malabo. En Malabo, claro. ¿Vacaciones en Malabo? Sí. Bueno, serían mejores vacaciones fuera de Malabo, ¿no? Hombre, sí, a mí me hubiera gustado irme a las Fiji o las Seychelles, pero, o a las Mauricio, incluso, pero mira, aquí hemos estado. Yeah. Bueno, vacaciones como tales, pues estamos en la obligación de informar un poquito, ¿no?, a los que nos sigan, nuestros seguidores, cómo los habéis pasado, dónde, qué habéis hecho de bueno y de malo, ¿no? Todo hay que contar de malo. Hombre, lo malo no se cuenta, ¿no? Hombre. A ver, estamos. Lo malo queda para nosotros. Que empiece. Juanjo dice que empezar las vacaciones muy bien. No, puedes empezar ya que has empezado. No, es que tengo poco que contar realmente. Pues eso, que estaba en Malabo, que no me he ido a la Fiji. Y nada, pues lo tradicional. La cena del 24 y el 31 con familia. Al día siguiente, o sea, 25 y 1, vegetar. ¿Vegetar qué? Vegetar. ¿Vegetar? Sí. ¿Vegetar qué es? Llevar vida de vegetal, no hacer nada. Ah. Básicamente. Ah, no hacer nada. Descansar. Vegetar. Bueno, se dice descansar. Vegetar. Yo vegeto. Yo vegeto. Y nada, poco más, la verdad. Es que mi vida es muy, muy poco emocionante. Algo monótono, ¿no? A sí, pesar de todo. Sí, sí. Bueno. Elegida, pero sí, un poco emocionante. Yeah. A veces también es, al fin y al cabo, uno conoce todas las calles, conoce todas las cosas. Bueno, pues yo creo que ha sido una Navidad que, aparte de el nivel de almatán que hemos tenido, polvo, ¿no? El calima, efecto calima, ¿no? Bastante gente, eso sí, se ha celebrado. Esta vez he vuelto a ver a mucha gente, digamos, en la calle y con una ordenación total, que no ha habido muchas botellas rotas y tal, ¿no? Por todo aquello que también salió una orden que por lo menos prohibía que la gente festeje con normalidad, que no haya demasiadas exageraciones con alborotos, botellas rotas en la calle y tal. Y lo típico también, cena de 24, cena de Nochevieja. Y bueno, pues también ver programas especiales que había en televisión, tanto nacional como ciertos canales del extranjero, ¿no?
ver cómo la gente lo celebra en distintas, en distintos canales y países, también es una forma de ver este tiempo estival que hemos tenido. A mí, por ejemplo, me gustó mucho ver Telepasión. Es un espacio que ha vuelto Televisión Española, y es que ver que los mismos presentadores y tal cantan, hacen cosas, es una cosa que llama la atención para bien. Luego estaban nuestras galas, la de Malabo, la de Bata, me gustó muchísimo la de Bata, bastante. Hubo muchísima alegría en la gala de Bata. Es verdad que es la primera vez que se hacía, uh-huh. Tanto el escenario, la gente y luego la continuidad que se le daba a la música, como a veces parecía que no terminaba, ¿no? Todo eso a mí me encantó mucho. De eso la he seguido dos veces. La nuestra una vez, pero cada vez que vuelvo a querer ver, no la encuentro, ¿no? La nuestra que se hizo. La de Malabo. Sí, la de Malabo. Pero en Bata estuvo. Hubo otra forma de alegría. Y la verdad es que los chicos y chicas de Bata de la tele estaban, pero emocionantes, ¿no? Alegres, elegantes, pero con bastante emoción, guapos, guapas, o sea, estaba muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado en Malabo? Que no, también, que pero no quiero decir que en Bata era la primera vez, digamos, de esas tres que se ha hecho, yo creo, ¿no? Y cogió otro tono, sinceramente, ellos, y además que a veces se cogía el cámara, que estaba cogiendo, se le cogía al cámara unos, ¿sabes lo que te digo? Un poco más de creatividad, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho, sinceramente. En Malabo es normal que esté bien, muy bien. Casi no decimos nada porque estaba muy bien, pero en Bata estaba bien, muy bien. Hombre, como primera vez en Bata. ¿Quieres decir? Hombre, por gustos, yo creo que el Bata está bien. No, pero sí, se dice mucho que esta vez, a lo mejor es por aquella impresión de que es la primera vez, ¿no? Pero se dice mucho que, bueno, la de Malabo estaba bien, pero bueno, se... ¿Han esmerado más porque es la primera vez? Sí, habrán esmerado más, pero se habla mucho de que la de Bata ha sido un poco más mejor. Que... Los cantantes que estaban allá, descubrí a dos que por lo menos nunca les había visto, también eso es novedoso. Cuando tú por primera vez oyes a alguien cantar, no sabías que es cantante y además bailando, pero vamos. Hombre, a Castel Bolón ya se le conocía, porque es el que cogió más minutos en su actuación. Y además con una especie de presentación de sus bailarinas, él mismo acompañando a ritmo. Casi fueron unos 40, 35 minutos solo de baile de bailadores que estaban acompañándole, tanto chicas como chicos, y él mismo danzando, o sea, acompañándole ese ritmo. Luego es cuando cogió el micrófono, ya para tomar los mandos y seguir cantando. Ahora se me ve el nombre del otro cantante que me gustó, porque este sí que la gente ni le dejó cantar. Ya solamente era bailar porque se le echaron encima a todos, nada más usar la primera canción. O sea que estuvo... Pues has estado muy, muy al día, pendiente de... Sí, porque tú y yo desconectamos más. Yo, sinceramente, voy a ser muy sincero, ¿no? Vacaciones. Por aquello de que, bueno, las vacaciones hay que tomarlas como vacaciones, ¿no? Entonces, sinceramente, yo he estado muy desconectado. Sí. Desconectado, que he intentado más o menos vivir otros ambientes, ¿no? Que no sean muy... aunque estés de vacaciones, uh-huh. Estar pendiente siempre de lo laboral, ¿no? Aunque tengas responsabilidades, ¿no? Por aquello de que, comparativamente hablando, el tiempo era chiquitito, ¿no? Gracias. Entonces sí. Hay que... Casi a la primera semana ya bates, luego llega la segunda y en la hora de fiestas ya es todo corriendo, ¿no? La verdad es que... Aparte de que en este caso, digamos, la familia y lo que es el ambiente, nosotros sí hemos tenido también mucho trabajo, por eso de que sabéis que teníamos que repartir los víveres y tal, pero como no es tema, yo ya cuando lo metéis en, ya os comento muy bien cómo ha sido, pero también hemos estado ahí ocupados, porque había que organizar los lotes de los alimentos que habíamos recogido aquel fin de semana, y es que darlo a 50 familias, tanto repartidas en Bioko Sur y Bioko Norte,
No era moco de pavo, o sea que es... Hombre, la verdad es que con independencia de que sea el tema de la agenda o no, sí que es cierto que toca después de hace casi un mes que hicimos aquella recogida, yo creo que sí que toca... ya lo han hecho otros compañeros que sí que han tenido programa después de la campaña de alimentos, pero yo creo que toca por nuestra parte también dar las gracias de verdad por la respuesta que tuvo la gente en las puertas de los supermercados. Y bueno, la verdad es que como la primera vez, porque además hubo un momento en que nos daba la sensación al principio de que las personas no iban a responder como en la primera campaña del año pasado. Pero hubo un momento que de repente, bueno, empezaron a salir alimentos, empezaron a llenarse las cajas de comida y la verdad es que muy bien. Incluso con ciertas novedades, porque la primera vez no entraba gente especialmente a comprar y dejarnos. Uh-huh. Traían, sacaban, pero es que en esa segunda vez hubo gente que al preguntar qué hay que hacer, entraban, compraban especialmente, incluso nos siguieron con el coche en plan, todavía no. Sí, sí, o sea, sí, que sí. Fue, sí. Siguieron el coche, ¿no? Sí. Para decir que todavía aquí hay cosas. Sí, porque lo que ocurrió es que, claro, nosotros, como recordarás, como el año pasado, lo que hacíamos era a las personas que entraban al supermercado a comprar, les pedíamos que aparte de lo que compren lo que habían programado comprar para ellos, pues que sacaran alguna cosa para nosotros, ¿no? Para la Cruz Roja. Y entonces, claro, llegó la hora de cerrarse el supermercado, por ejemplo, en Martínez Hermanos, llegó la hora, y sabes que cuando cierra Martínez Hermanos, a veces el acceso a la salida es por detrás, y nosotros estábamos delante. Entonces, al cerrarse las puertas de delante, nosotros nos fuimos pensando que ya no... Entonces, gente que salió por detrás y que había comprado cosas para la campaña de alimentos, pues no nos encontró. Y algunos pues nos encontraron a mitad de camino. Con otros tuvimos la suerte de cruzarnos en otro supermercado, porque a veces, ya sabéis que ocurre estas odiseas, que muchas veces vas a hacer la compra y tienes que recorrerte varios supermercados diferentes para encontrar todo lo que necesitas. Y entonces esa fue la suerte, que algunos los encontramos en otros supermercados y nos pudieron entregar lo que habían comprado para nosotros. Muchas gracias. De verdad. La verdad es que y fue una campaña que, como dice Pamela al principio, como siempre decimos, bueno, eso va a salir, no va a salir, se nos fue llegando gente, ¿no? Aparte que te contamos con Anfibio, estuvo Pamela, estuvo Catalina, la Miss, estuvieron los chicos de nuestra guinea, Pamela, Pablo y Bacendengue, y... Pablo de nuestra Guinea. Ya. Se nos sumó un grupo de voluntarios, yo creo que alrededor de unos 6, éramos unas 10 personas. Y pudimos organizar de tal forma que dejando a cada uno en un supermercado distinto, ¿no? Y luego ver la acogida que en los supermercados hacían ellos mismos, los responsables, que primero nos dejan situarnos y luego nos permiten ocupar ese mínimo espacio, que quieras o no, también puede parecer que molesta a los que vienen, ¿no? Pero el supermercado aguantó, aproximadamente de 10 a 1, y ya el gesto típico que se nos ha hecho en Huancabamba, ya por segunda vez, trayendo dos carros llenos de recolecta que hacen los mismos trabajadores, al margen de los clientes, el propio supermercado, los responsables, bueno, sobre todo a Cecilia, que ya en el primer año nos tocó encontrarla, o sea que incluso nos decían esperar que lleguen los trabajadores para que también puedan sumarse a la campaña y así. Y la verdad es que fueron muchísima comida. Y de eso también hubo dinero recaudado en las huchas, 359.225, Pamela. La primera vez creo que fueron 400.000, pero hemos estado ahí. Sí. O sea, parece que las comidas de esa vez parece incluso un poco más. Y luego tuvimos la suerte de que también, al ver la campaña, mucha gente que se unía a la causa, días después hubo un benefactor que llegó, volvió a sumar bastantes sacos de arroz, lata de sardina, botes de leche, aceite, Belindo sí. Honcham, se añadió y nos vino a dar comida para dar a la gente, y esto uno quiera o no. Y otra anécdota, bueno, él no quiere que se diga, pero un señor que trabaja en televisión también llegó
y nos dijo que quería que eligiéramos tres familias de la parte de Bioko Norte para que sea él quien por su propia cuenta les diese alimentos y ayuda. Uh-huh. Solamente teníamos que escoger tres familias. Elegimos Batoikopo, uh-huh, porque primero le quedaba más cerca porque él quería. ¿Elegisteis Batoikopo o elegisteis tres familias de Batoikopo? Tres familias de Batoikopo. Ah. Es que nuestra encuesta la hicimos hace 2 meses para localizar a gente más vulnerable. Durante 2 meses hicimos la encuesta, los teníamos todos localizados. Es verdad que hicimos encuesta a 87 familias, son las que localizamos después de la encuesta en toda la isla. Y localizamos 87 familias, pero por lo que llevábamos, preferimos esta primera tanda dar a 50, porque también había que ver que se trata de cenar, por lo menos. Sí. Pero si dado 87, seguramente ya no cubría. Uh-huh. Y es que esta vez no hemos dado solamente alimentos, también hemos dado bastante cantidad de ropa y buena que mucha gente han ido dando a lo largo de este año. Sabes que la gente nos regalan hasta maletas de ropas que ya han usado, tal, traen ropas de niños, mujeres, zapatos, chanclet, todo tipo. Entonces nosotros clasificamos dependiendo de a quién vamos a ayudar, si es hombre, si es mujer, si es una familia que tiene muchos niños, y así formamos todo en un lote grande, comida aparte, ropa aparte, bien doblada y en cartones así. Bueno, viste la si pudiste ir a la televisión, estuvo muy bien. Sabes que nosotros desconectamos. Desconexión total. Los reporteros de televisión, genial con nosotros. Sí. Nos acompañaron a los repartidores en todas las estaciones, haciendo un buen reportaje, aguantando la carretera. Y también eso es dar gracias, sí, a la casa, porque es la que más nos, tanto asoma como Televisión Guinea, pero en ese sentido Televisión Guinea es el que acompañó, y a la directora de informativos que estuvo ahí constantemente, también al director general de información, que pudieron ayudar para que esos reporteros estén con nosotros, y sí, bastante bien. Y ya, bueno, añadir que ya así en términos generales, cómo, bueno, esto reafirma la creencia de muchas de la gente de que las personas por lo general básicamente son buenas. Son buenas. Y que las personas están deseando ser solidarias, aunque lo que pasa es que muchas veces no encuentran la manera, no encuentran las iniciativas, pero que en cuanto les da la oportunidad, la gente responde y responde muy bien. Y aunque parezca un tópico y siempre lo decimos, curiosamente, quitando algunas excepciones de personas que sabemos que tienen determinadas posibilidades, etcétera, pero así en la ayuda, la ayuda pequeñita de cuentagotas, al final siempre responden mejor los que menos tienen. Eso es la característica que vimos. Sí. Los menos pudientes son los que, bueno. Sí, bien sea porque, bueno, son capaces de identificarse y darse cuenta de que en la situación en la que están determinadas familias hoy en día, ellos también pueden encontrarse en cualquier momento en eso, pero es que yo creo que debe ser una cosa que no solamente ellos, es que cualquier persona, por muy bien que esté, uh-huh, en algún momento de su vida siempre necesita algo de los demás. Así ya es. Sea dinero, ya sea comida o ya sea apoyo moral, solidaridad de otro tipo, ¿no? Uh-huh. Pero que muchas gracias, de verdad. Pues bien, al menos, bueno, yo me comprometí, pero no pude estar. No pasa nada, te habíamos comprometido, estabas con bodas y todo eso. Eso es otra cosa. Bueno, en líneas generales vamos a dar lo que a cada uno le ha parecido, ¿no? Ya eso en el ámbito de lo que cada uno ha podido hacer, ¿no? Pero bueno, está también esa visión general de cómo ha podido pasar, cómo han visto en líneas generales las festividades, ¿no? Tanto de Navidad como Año Nuevo, cómo han podido ver el ambiente general, ¿no? Así, una visión, como se dice, de pájaro, a vista de pájaro, ¿no? Mirando cómo la gente se ha movido, etcétera, etcétera. Yo creo que en esta vez la gente se ha cuidado más en no gastar muchísimo. Mucho dinero, salvo los que tenían bautizos, alguna comunión previa y que la habían dejado para cuando lleguen esas fiestas, sí que han hecho fiestas enormes. Incluso la nota característica ha sido que en fines de semana anteriores se organizaron sentadas, comidas y tal, así que ya presagiaban un ambiente de Navidad, pero lo que son las mismas fiestas, la gente se ha cuidado un poco. También es verdad que ha habido una especie de
momentos en los que tanto la tele como la radio en algunos programas ha estado hablando del ahorro. Sí. Como educando a la gente que cuidado. Saber que viene la cuesta de enero. Ahorrando mejor hasta ahora. Esto puede llegar a 2018. Entonces, si veía a la gente, porque seguí. Matinal Vespertino se llama el programa este de radio, que se hace por allá a las 12, una en Radio Nacional de Guinea, y la verdad es que estuvieron ahí dando unos consejos, pero yo diciendo, bueno, quien tenía que gastar más y aunque tenía lo poco, al menos habrá dicho, cuidado, a ver que me atencionan de esta manera. Merece la pena, ¿no? Entonces no se ha visto que la gente haya gastado bastante, sí que se ha visto que ha habido bastante gente con el reconocimiento eso de que estamos en tiempo de Navidades y Año Nuevo, se han dado las autorizaciones también, es decir, sí, lo que aquellos que las la han gente pedido, sí. Con autorización han circulado y no ha habido así, digamos, una cosa en detalles. Hombre, pienso que desde que el gobierno sobre todo optó por las pagas extras, ¿no? de octubre y diciembre, ¿no? Las peripecias son menos, esa cuesta, como se llama, cuesta de enero, ¿no? Porque la gente se organiza un poco más ahora, ¿no? Y además nos ayudan un poco a organizarnos con el dinerito ese, ¿no? De soltarlo en un momento clave, ¿no? Porque, por ejemplo, parece que hubo error de cuentas y todo eso, se soltó a la primera, es decir, se soltó casi antes del 24. No, se soltó con la paga de noviembre. De noviembre, sí. Pero luego, pues, sabes que ahora hay un sistema de que cuando entra el dinero, pues inmediatamente estás comunicado por teléfono. Uh-huh. Tu salario ya está en la cuenta bancaria. Uh-huh. ¿No? Entonces, llegas para retirar el dinero al principio de diciembre, por ahí día 2, día 3, ya hace banco para retirar el dinero y te dicen, pero bueno, el mensaje que me han enviado me dice que la extra también ha entrado. Dice, no, la tesorería lo ha vuelto a retirar. Sí, lo ha vuelto a retirar porque fue un error, no es el momento, no es el momento. Digo, ah, bueno, porque a mí también me extrañaba, ya sabemos que siempre se suelta a partir del 22, ¿no? Por ahí, 22, día 20, 20. Justo los, lo que me sonaba, ¿no? Sí, era una manera de ayudarnos también a ahorrar, a poder organizarnos un poco para esa cuesta, ¿no? De pues es eso, yo pienso que la gente se organiza menos, como lo dices, ¿no? También hemos notado un poco más de orden este año, menos. Bueno, pero también ten en cuenta que hay personas que no son funcionarios. Sí, también, bueno, pero también las extras están en la en el sector privado, ¿no? Sí, también. Pero bueno, menos, al menos lo que se ha podido observar, menos borracheras, ¿no? Las carreteras. Sí. Bastante, bueno, aunque muchos de nosotros el diciembre no lo hemos pasado, quiero decir el 31, el día 1 no lo hemos pasado en esta ciudad. Sí. Hemos estado un poco fuera de la ciudad. Pero en líneas generales se ha notado también, un poquito más de. Sí, también resulta complicado. Al menos a mí me parece observar así cuál es el ambiente, o sea, saber cómo lo pasan los demás, saber qué es lo que ocurre en las calles, en fiestas, porque claro, al haber limitaciones también de moverse, prohibiciones de, no sé, aglomeraciones, ¿no? Me da como un poco la sensación de que al final, si tienes medios para desplazarte, vas de donde tú celebras tu fiesta a tu casa y poco más, como que tienes muy pocas oportunidades de ver realmente qué es lo que está ocurriendo en las calles y tal, porque, pues eso por las limitaciones, con lo cual, pues normal. Luego, por otra parte, me llama mucho la atención el hecho de que se prohíban cosas como hacer celebraciones, no sé, destrozando cosas y rompiendo botellas, etcétera. Es lamentable, pero tenemos que darnos cuenta de que eso al final revela el tipo de personas que somos, el tipo de sociedad que somos. Sí. Porque habitualmente eso está prohibido
por ley durante ya. todo el año, o sea, durante todo el año. Está prohibido, pero que haya que tengamos que hacer especificaciones en determinadas fechas y prohibir a la gente hacer esas cosas, hombre, dice un poco, dice muy poco. Por lo que somos, ¿no? Hay gente que se extrapola en momentos festivos. Bueno, Martín, gracias, buenos días. Nuestro fiel seguidor desde Mongomó, Martín Sonomba, nos está saludando, nos desea un feliz año nuevo 2018 al equipo de los presentadores del programa A Fondo. Salud, paz y amor, dice Martín. Desde Mongomó. Gracias, Martín. Buenos días. Bueno, hemos hablado de ese ambiente general, ¿no? Hemos percibido a lo largo de esas fiestas navideñas de Año Nuevo. Ahora bien, el mismo hecho de que un trabajador, un funcionario, etcétera, disfrute de vacaciones, ¿no? Muchas veces no solemos darnos cuenta de la importancia y el por qué se tiene que tienen que descansar, se tienen que dar vacaciones. Cuando se opta, ¿no? Por eso le da vacaciones, no es por capricho, ¿no? Por circunstancias, yo pienso. Son importantes en ese sentido las vacaciones en el mundo laboral, ¿no? Yo pienso. Hombre, vamos a ver, son tan importantes que incluso en algunos lugares se lleva tan a rajatabla que son incluso obligatorias. Quiero decir, tú no te puedes saltar tu periodo de vacaciones por seguir trabajando, porque la empresa, ya sea el empleador que sea, ya sea el Estado, ya sea particular, te obliga a parar y tomártelas. Pero no solamente las vacaciones, es que en algunos lugares tu jornada laboral te prohíben prolongarla. Desde hace unos cuantos años, en algunos países, hay incluso algunas figuras en las empresas que se recorren las oficinas para echar a todo el mundo a su casa, porque se ha comprobado que la mayor parte de las personas, el hecho de que prolonguen su horario laboral, no solamente obviamente les cansa y les hace menos productivos, sino que les quita tiempo para ocuparse de sus asuntos personales y muchas veces utilizan el tiempo del trabajo para encargarse de sus asuntos personales, porque ahora con la era de internet y todo esto, tú puedes acceder a tu banco desde tu oficina. Hay colegios donde tienen cámaras y puedes ver a tus hijos de la guardería. Puedes salirte un ratito del trabajo para ir al médico y volver y no sé qué. Entonces, al final, no eres nada productivo en tu trabajo. En cambio, se ha comprobado que si tú cumples tu horario hasta cierto momento y a partir de ahí te dejan irte, te vas y te ocupas de tu vida personal y privada, luego eres mucho más productivo en tu trabajo. Y luego ya no te digo, pues eso, lo que es las vacaciones y no tener que afrontar a lo mejor los gastos médicos que supone un cuerpo y una mente, que no olvidemos que no solamente los que trabajan con su cuerpo son los que se cansan, el trabajo intelectual también cansa mucho. Yo creo que cansa más. Y muchas veces cuando tú llegas a, bueno, sales del trabajo y dices a alguien por ahí, uy, qué cansado estoy, te dice, pero ¿de qué hablas? ¿Cómo vas a estar cansado si solo vas ahí, te sientas y haces el papeleo? El papeleo no cansa, digo, por favor, el papeleo cansa más que ese trabajo. Sobre todo si tienes la costumbre de leer antes de firmar, ¿no? Antes de firmar. Cansa más, o sea que yo creo que muchas veces cansa más que un trabajo físico, ¿no? Porque tienes que pensar, la actividad de pensar supone esto, supone eso, sí. Supone cierto cansancio, así como para pensar te inspiras también, digamos, en algo, en una situación, ¿no? Pero el hacerlo ya es de por sí cansancio cuando ya has pensado, plasmas la idea, la escribes, tal. Y yo creo que las vacaciones son importantes para eso, para desconectar un poco. En ese sentido, las has tenido enteras. Yo no sé si Pamela también súper enteras. No, yo tampoco. O sea, no. Lo mío ha sido... Porque además he de decir que justo cuando nosotros tomamos las vacaciones en A Fondo, es cuando empezamos a preparar el nuevo número de la Gaceta en la vuelta, digamos, de la Gaceta después de unos meses que hemos tenido de parón. Entonces fue dejar A Fondo y empezar intensamente con... A mí me ha servido y en eso tengo que dar
gracias a mi jefe, que bueno, pues me ha servido de que en estas horas en las que venía a fondo, por lo menos, me las pase como sin llegar a tiempo a la oficina. Es que si no, uno no lo nota. Y la verdad es que luego, cuando ya sabes que vas a volver y queda poco tiempo, empiezas también a hacer el mismo horario, porque si no lo haces antes, es peligroso. Puedes acostumbrarte. Si estabas despertando a las 8:30, puedes acostumbrarte a hacerlo y ya te pilla. Sí, yo por ejemplo desde el día 5 he empezado ya un poquito a tomar el, ritmo. Ya, ¿no? Yo no. Las vacaciones son buenas para eso. Desconectan, hacen reposar más o menos, creas otro ambiente. Por ejemplo, de que nos fuimos, no he llegado aquí. Y si está bien, por lo menos te desconectas y cuando vuelves, vuelves con otro aire. Pero también llegar al mismo lugar todos los días, salvo fines de semana y tal, todo en la vida al fin y al cabo acaba cansando. Empiezas con energía, pero hay un momento que te bajas un poquitín el ritmo y eso necesita que desconectes. Y eso es lo que yo creo que a nosotros ya nos pasaba los últimos días. Que se notaba que sí que necesitamos aire fresco. Yo sí. Esperamos ahora que este aire fresco lo hayamos recibido. Por cierto, que os veo con un fresquito, como se suele decir. Sí, ¿no? Os veo bien, yo os veo muy bien, ¿eh? Os veo muy fresco. No, lo hemos visto antes, pero yo os veo. No, y que sobre todo todo el mundo necesita, incluso en un trabajo que te guste, necesitas no tener ese momento, darte cuenta de ese momento en que ir a trabajar empieza a hacer algo que no te gusta. Quiero decir, eso es señal de que necesitas parar. Exacto. Y porque cuando piensas, bueno, a mí es que este trabajo me gusta, pero sinceramente hay días que ir ya no me apetece. O sea, no solo me apetece, es que me pone de mal humor. Entonces, en ese momento, a lo mejor necesitas parar. Y es que las vacaciones están inventadas para eso. Eso es que sí. Están para eso. Bueno, señores, dicho esto, vamos a recordar, hoy por ser el primer día de esta nueva temporada, vamos a recordar un poco el contenido, ¿no? Los contenidos que estamos para ofrecerles a lo largo de todo este año 2018, desde de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la misma mañana. Bueno, como es habitual, vamos a seguir siempre con ese análisis, esos análisis, ¿no? En profundidad, a fondo, ¿no? Y debates sobre temas de actualidad, tanto en lo político, en lo económico y en lo sociocultural. Temas que siempre hemos venido debatiendo y que seguiremos ofreciéndoles a la medida de nuestras posibilidades. Bueno, en todo esto, como saben, también estaremos contando con entrevistas a personajes y personalidades sobre temas de interés, temas que despiertan interés social, sobre todo esos protagonistas, ¿no? Que a lo mejor más que nunca en este 2018 el pueblo necesita, ¿no? Que sean escuchados. Vamos a intentar en la medida de lo posible contar con la colaboración de esos personajes para que den información puntual de sus actividades a nivel de nuestro programa, en este programa a fondo. Y también seguiremos facilitando, como es habitual, la participación de todos ustedes, nuestros seguidores, a este programa, participación en este programa, ¿no? A través de, como lo hemos ido haciendo siempre, sus preguntas a estos protagonistas de nuestras entrevistas y otros aspectos más que necesitará conocer. Ahora bien, un apartado que ha sido muy importante y que no vamos a olvidar nunca es esa especie de test especial, ¿no? Que sometemos a los entrevistados que por primera vez vienen al programa. También lo vamos a reforzar en este periodo. Como innovaciones importantes, tenemos algunas innovaciones a las que compañeros también me van a ayudar un poco a explicar esas innovaciones. Vamos a tener por semana algún tema, ¿no? Que vamos a llamar tema de la semana, ¿no? Tema de la semana. Sí. Lo que pasa es que yo
yo es que casi preferiría no donar dejar, mucha información. Sí, dejar algunos para nuestros telespectadores más fieles, ¿no? Dejarles, bueno, pues que vayan un poco descubriendo las sorpresas que tenemos preparadas, y sobre todo por aquello de que, bueno, las cosas están planeadas, pero por si las moscas no... Por si las moscas no llegan a... O por si las moscas pican. Bueno, vamos a ver cómo las vamos desarrollando. Pero sí que es cierto que hay preparados secciones sí, no, y apartados nuevas secciones. Y sobre todo, yo creo que muchas encaminadas a facilitar la interacción y la mayor participación de nuestros telespectadores. Y para que ellos, evidentemente, participen con nosotros, en el sentido, aunque Pamela decía que hay, pero hay una sección que es muy importante, ¿no? Por lo menos que ellos sepan que nosotros estamos tan contentos de gente que desde que empezó el programa nos han seguido, mandan mensajes, están... Y para ellos A Fondo significa... Como Martínez O, ¿no? Desde Bocomó. A Fondo significa para ellos algo más. Es como haber permitido que algo nuevo entre en tu casa y que cada mañana tú lo sigues. Y a estos que mucho tiempo llevan, queremos darles una oportunidad. Uh-huh. Ser analista por un día. Analizar por día, por un día, ¿no? Es una sección que también se implementará. Es decir, la cantidad de gente que nos escribe y tal, elegiremos a uno para que venga aquí a participar en el debate, en un programa entero con nosotros a la semana, una vez. Y eso es muy, muy bonito, porque hará que el espectador conozca a fondo también su programa y podrá llevarse mejor impresión y conocerá el plató. O peor. O peor. Y conocerá el plató, conocerá más o menos qué bromas hacemos cuando estamos fuera de cámara, dónde está situada la cámara y tal. Descubrirá que en realidad Juan José Guna y yo realmente nos llevamos mal, de verdad. O sea, nos llevamos fatal, nos odiamos a muerte. Conocerá a Dorotea, a Claudina, a Emilia, a Cristo, bueno, a Ray. Pero como lo estamos diciendo, no es lo mismo mirar un partido de fútbol, ¿no?, que estar en el terreno de fútbol jugando, ¿no? A lo mejor a alguien desde su casa le gusta esto, pero cuando viva la experiencia dirá, joder, soy ya, no, porque no. Además también lo comentábamos en el otro día en la reunión de trabajo, y es que nos hemos dado cuenta de que este es un programa que todo el mundo quiere hacer, o sea, quiere hacer en el sentido de que todo el mundo que nos encuentra por ahí y tal, todo el mundo nos dice qué deberíamos hacer, cómo, o sea, al final todo el mundo sabe cómo hacer A Fondo. Y eso al final es señal de que la gente sigue A Fondo, sí, y que le gusta, ¿no? Bueno, pues qué menos que pues cuando uno tenga la oportunidad que venga y que digamos y que haga o eso que él considera que nosotros deberíamos haber hecho y que no se ha hecho. Bueno, estos y otros aspectos más, como bueno, dicen los compañeros, no vamos a revelar todo, ¿no?, para que también todo caiga como un poco de sorpresa, ¿no? Bueno, aquí estamos, señores, listos ya. Dicho esto, listos ya para ofrecerles algunos de los temas importantes que hemos traído esta mañana. Vamos primero con la página web institucional, ¿no? Bueno, dicen que todavía no está disponible. Y bueno, vamos a entrar de lleno en este análisis profundo del mensaje de fin de año que Su Excelencia el Presidente de la República ha enviado a la población ecuatoguineana y a todos los ciudadanos residentes en Guinea Ecuatorial. Es un mensaje, este año sinceramente ha sido un mensaje bien corto, pero con un contenido muy significativo y que nosotros hemos, desde un punto de vista analítico, hemos dividido en varias secciones. Por ejemplo, en un primer momento hemos escuchado al Presidente de la República referirse al éxito, ¿no?, de las acciones
digamos, llevadas a cabo durante el pasado año. Y el jefe de Estado atribuye ese éxito fundamentalmente a la confianza que los ecuatorianos han depositado en el gobierno, tanto en lo político como en lo socioeconómico. Y también en este mismo apartado se ha referido a la finalidad del desarrollo de la democracia. ¿Cuál es el fin de una democracia? Bueno, escuchemos al jefe de Estado. Las acciones que hemos llevado a cabo en el país durante el año que termina, a pesar de las dificultades y los efectos de la recesión económica mundial debido a la crisis energética, han sido muy remarcables y alentadoras por la confianza que el noble pueblo de Guinea Ecuatorial nos ha reservado, tanto en el orden político como en el socioeconómico, en las que el gobierno, junto con los partidos políticos coaligados, han imprimido sus esfuerzos para garantizar la paz, estabilidad y el desarrollo nacional para el bienestar y el desarrollo de la nación. En nuestra opinión, el desarrollo de la democracia no tiene otra finalidad que armonizar, conciliar los grupos, los diferentes intereses y criterios que animan a las partes, cultivando el diálogo abierto y sincero y democrático, en el que los representantes de los partidos políticos, la sociedad civil y el gobierno aportan su contribución en la arquitectura política que armonice el bien común del pueblo. Bien, ahí está ese primer apartado. Como he dicho, es un mensaje que hemos seccionado. Ese es el primer apartado, primer párrafo. Como le hemos dicho, se ha referido principalmente a ese éxito de las acciones del gobierno y que atribuye, ¿no?, a la confianza del pueblo ecuatoriano. Y esa otra parte que se refiere obviamente al desarrollo y al fin de desarrollo de un sistema democrático, ¿no?, en el que confluyen las fuerzas políticas. Sí, obviamente de un momento en el que se ha hablado del tema de la reducción del precio de petróleo, toda la movida por la recesión económica y la crisis que se está conociendo, que un país siga implementando acciones que tengan que ver con el desarrollo plasmado, no es poco esfuerzo cara a la opinión de sus ciudadanos. Y esto cabe aún si el ciudadano asienta y percibe y da esta, digamos, esta fidelidad, esta confianza. Luego los gobernantes están al mismo tiempo también contentos y tranquilos de poder implementar el desarrollo. Yo creo que eso es lo que viene a decir, como una especie de, no solamente que el pueblo ha tenido confianza, sino también debe seguir teniendo esta confianza de que, a pesar de que se hable de crisis, se hable de tal, pero el ver que tu gobierno sigue implementando acciones de desarrollo, eso al menos te tiene que hacer ver que no te desmerece la pena no confiar, sino todo lo contrario, que tener esta confianza de que las cosas siguen, se siguen construyendo algunas cosas, se siguen implementando acciones de infraestructuras, de redes, de carreteras, digamos, adyacentes, incluso urbanizando zonas que todavía no la tenían. Eso significa mucha inversión. Y eso es lo que da para que los gobernantes estén tranquilos y contentos y el pueblo confíe. Luego, las opiniones en cuestión del tema democracia. Es verdad que los diferentes grupos no tienen opinión unívoca. Siempre es una opinión, digamos, equívoca, de que cada uno tiene una forma de pensar u otra. Sin embargo, lo que ha hecho el jefe de Estado es siempre apostar por ese pensamiento de que esos diferentes intereses y opiniones se pueden conciliar. De ahí la palabra conciliación, el dejar que no significa que no podamos pensar diferente, sino aquello en lo que nos une
que sea esencial, que pueda estar en un todo para hacer que nuestro país alcance mayores cotas de desarrollo democrático. Yo creo que es esto, porque sería casi la tercera o cuarta en el que insiste en la ley conciliar intereses diversos para ir a un camino conjunto. Hombre, desde aquella perspectiva, ¿no?, de que toda la afluencia de ideas en un sistema democrático es, bueno, el fin último es lograr, ¿no?, unas metas específicas que van todo a favor de los habitantes de un país. Sí, y además, un poco en la línea de lo que ha dicho Juanjo, como de lo que ha dicho el jefe de Estado en el discurso, es importante esa armonización y esa conciliación con independencia de las ideas, no solamente en aquellos partidos que forman la coalición, sino incluso también en aquellos que tienen ideas contrarias, incluso diferentes, incluso opuestas. Y yo lo que me gustaría resaltar de esto es que en ese diálogo que debe caracterizar la democracia, lo importante es que si participas en el juego democrático, aceptes las reglas y aceptes los resultados, te gusten o no te gusten. Yo creo que eso es básico. Es básico. Es fundamental. Sobre todo, a lo mejor, relacionado con otros asuntos que nos tocará tratar estos días, etcétera, es importante, si participas en el juego, aceptar las reglas y aceptar el resultado. Interesantísimo. Bueno, tenemos que responder siempre a nuestra gente, en la medida que es el primer día de esta temporada que estamos iniciando. Gracias Ángel, desde Vinayón. Bueno, y feliz año nuevo, nos dice, por a fondo. Estoy contento que habéis regresado. Todo el programa. Gracias. Pues bien, siguiendo con este análisis del mensaje del jefe de Estado, el fin de año que ha dirigido a la población, recordemos también que se refirió a las últimas elecciones legislativas y municipales, que según dijo, dieron unos resultados jamás registrados en la historia de la democracia nacional. Un poco lo que Abel acaba de decir. A pesar del clima de disturbios que quisieron crear militantes de algunas fuerzas políticas, de algunos partidos políticos. Escuchemos al jefe de Estado. Lo que hemos organizado este año ha marcado las acciones del gobierno durante el año que terminamos. Me refiero a la celebración de las elecciones parlamentarias y locales, que han culminado exitosamente con la victoria rotunda del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y su coalición. Resultado que jamás se ha registrado en la historia de nuestra democracia, la cual el único beneficiario es el pueblo de Guinea Ecuatorial. No obstante, el pueblo y el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial expresan su preocupación por los hechos vandálicos registrados durante estos comicios, perpetrados por los militantes de los partidos políticos radicales que pretendieron crear el desorden e imponer el caos y una crisis postelectoral que las fuerzas nacionales de orden público supieron neutralizar sin causar daño alguno. Compatriotas ecuatorianos, hemos practicado la democracia durante más de dos décadas en paz, orden y armonía, que es la voluntad de la mayoría del electorado del pueblo. Pues conocemos los efectos desastrosos y de violencia que imperaron durante los primeros 11 años de la dictadura. Pues ningún ciudadano ecuatoriano
debe optar por los mismos actos de violencia que hoy intentan planificar nuestros detractores y enemigos del pueblo en contra de la paz y armonía reinantes en el país durante décadas. Bien, sobre todo esta última parte, ¿no? Yo considero muy importante esa última parte en la que habla de esa cultura, ¿no? Democrática. Siempre se ha hablado del ensayo democrático. Eso significa mucho. Significa que la democracia no es, digamos, un elemento al que hay que decir que todo el mundo lo sabe cómo hay que practicarlo. Siempre hay que aprender cosas, hay que hacer innovaciones. Y sobre todo aquello de que, bueno, que todos practiquen una democracia que no conlleve desestabilización, ¿no?, a la población. Es muy importante. Sí, bueno, es que la desestabilización en sí no es muy democrática, digámoslo de esa manera. Pero bueno, sí, en cualquier manera, yo creo que es simplemente reiterarnos en lo que ha dicho, y es al final lo que nos preocupa a todos, y es en esa comparación que hace con los 11 primeros años de independencia del país. Bueno, yo creo que todos más o menos podemos figurarnos lo que es la diferencia, podemos figurarnos de dónde venimos, a dónde vamos, lo que tenemos y lo que no queremos repetir. Y yo creo que a partir de ahí todo lo demás digámoslo de alguna manera, irresponsable, en el sentido de que por mucho que pueda haber discrepancias ideológicas o de la manera de hacer las cosas con los partidos que están en el poder, los partidos de la oposición o quien sea, hay algo en común que es Guinea Ecuatorial, y hay algo en común que lo iba a mencionar luego, pero en esa ¿cómo se dice? En ese mantenimiento de lo que es la paz y la armonía, al final perdemos todos, y no hablo solamente de lo que es el daño físico, sino que lo que es en Guinea Ecuatorial como tal. Vamos a ver, este país, yo creo que con independencia de que a algunos les pueda parecer mejor o peor los métodos, les pueda parecer que se ha conseguido más o se ha conseguido menos, este país de alguna manera ha logrado que se le excluya, digamos, de aquella lista de países africanos o países de la zona llamados inseguros, uh-huh, por la ausencia de conflictos, o porque es un lugar donde tú puedes venir tranquilamente y volver íntegramente. Sin novedad. Y simplemente vivir o pasarlo bien. Yo conozco a personas que han venido un fin de semana a Guinea y se han ido. A pasarlo bien y se han ido. Todo eso, que se ha tardado años en conseguir y en trabajar, cualquier pequeña acción absurda de estas puede acabar con ella en 5 minutos. En 5 minutos. Y es irresponsable para todos. Ahí no gana nadie, ni en los de un lado ni los de otro, suponiendo que en este país haya que haber lados, porque se supone que no estamos en ningún tipo de conflicto, pero no gana nadie con eso. Con lo cual, todo lo contrario a lo que estamos hablando aquí ahora mismo es absolutamente irresponsable, por no entrar en otro tipo de calificativos. Hombre, por decir claramente que la paz, orden, armonía mantienen un equilibrio, para que evidentemente muchas de las cuestiones que pueden hacer que estemos en caos, teniendo incluso a vista lo que pasa en muchos lugares, que en elecciones y después de ellas no se consigue una estabilidad, y sabiendo que
durante mucho tiempo, haya elecciones o no, hay esa estabilidad y orden. Yo creo que también es una llamada muy severa de atención cuando llega incluso a decir ningún guineo ecuatoriano debe optar. Es porque a lo mejor soslaya en el fondo el pensamiento de que puede haber alguno que puede pensar, puede, nunca se sabe que puede haber alguno que puede pensar que da igual. Es que no da igual. No da igual. La tranquilidad es mejor que la no tranquilidad. La concordia es mejor que la discordia. La estabilidad es mejor que la no estabilidad. Y a partir de la tranquilidad, todo aquello en lo que no estés conforme se puede conseguir, se puede trabajar. Claro. Pero sin la tranquilidad no se puede hacer nada. Es complicado. Existe una sola empresa en la que todos somos empleados. Y queramos o no, que es, por ejemplo, el discurso del año pasado fue esto, ¿no? Yo no sé si era el 12 de octubre, de que esta es la tierra que se nos ha dado. Somos de aquí y es que Guinea es esta casa común en la que todos debemos luchar porque permanezca bien, que estemos bien y que no, eso no tiene ningún tipo de duda. Todo lo que sea malo es que nos perjudica a todos, absolutamente. Por eso es mejor estar bien y estar tranquilos y permanecer siempre en estas palabras, que son una senda: armonía, paz, orden, tranquilidad, bienestar, y seguir haciendo cosas. Y después hay un aspecto muy importante en esto. Desde el momento en que el jefe de Estado decidió, ¿no?, cursar esta invitación especial a todos los actores políticos, ¿no?, de la diáspora que actúan desde fuera, desde el momento en que les invitó a una sentada en el país para que todos vieran la manera de desarrollar Guinea Ecuatorial, yo creo que a partir de ahí se ha visto una voluntad abierta, ¿no?, de que todos los ecuatorianos participen en el desarrollo de Guinea Ecuatorial. Ahora bien, desde ese llamamiento, si alguno se ha quedado fuera, yo creo que no hay razón alguna para decir que la actividad política de Guinea Ecuatorial es excluyente, ¿no? Es para algunos y para otros no. Yo creo que se invitó a todo el mundo a que participe en eso a través de esa sentada que se hizo de todas las fuerzas políticas del país. Algunos vinieron y de hecho están ahora colaborando con el gobierno desde sus ideologías políticas para que el país se esté desarrollando. Y a lo mejor aquellas personas, aquellos actores políticos que de una u otra forma tienen esa ambición, ¿no?, de digamos, crear un ambiente de disturbios en el país, yo pienso que son personas que, sinceramente, independientemente de lo que se pueda calificar como mala fe, no creen en el desarrollo que se está llevando a cabo porque no viven el desarrollo del país. Entonces, sería muy importante. Yo pienso que hasta ahora las puertas están abiertas para que se sume cada uno que lo quiera. Yo creo que no hay ninguna dificultad como para que todos aquellos que quieran participar en el desarrollo del país vengan al país y que lo hagan, que se haga de forma armoniosa, como lo dice el jefe de Estado. No hay ninguna razón para que algún ecuatoriano piense en la desestabilización del país como vía para lograr un desarrollo. No es una vía para lograr un desarrollo. Bien, eso justamente es lo que estamos diciendo y es casi constituirá el párrafo siguiente, que es eso, esa ambición, ¿no?, personal, individual, dijo el jefe de Estado, que no debe constituir motivo para ignorar el buen nivel de desarrollo actual del país. También Obiang Nguyen Baso subrayó eso de que solo las personas de mala fe ignoran estos grandes éxitos y avances que se vive actualmente en Guinea Ecuatorial. Los efectos de paz, estabilidad, sosiego y el desarrollo que experimenta la nación deben incentivarnos en su justa medida a los ciudadanos de buena voluntad. Hemos desarrollado acciones importantes
tanto a nivel económico, sociocultural y político en el interior y exterior del país, elevando la marca internacional a favor de Guinea Ecuatorial. Por tanto, solo los miopes y personas de mala fe pueden ignorar estos grandes éxitos y avances, la ambición personal e individual no debe constituir motivo de ignorar el buen nivel de progreso actual. Hemos desarrollado otras acciones importantes, tanto a nivel económico, político y sociocultural. Obviamente, yo creo que casi antes lo señalabas, que evidentemente puedes ver, evidentemente el ser humano tiene una cosa, no ve lo que no quiere ver. Pero si tú no ves lo que no quieres ver, pero por lo menos lo respetas y lo admiras. Y evidentemente está claro que, como siempre digo, los que conocen toda esa línea de hace años, toda esa línea saliendo desde donde está la rotonda de la universidad, entrando un poco todo esto, todo ese ensanche que se ha hecho hasta llegar a la Gema, por no decir muchas cosas, sino para parecer como que se está diciendo la cantidad de cosas que se ha hecho. No es tanto eso, es solamente mirar y ver que evidentemente hay un cambio monumental, que si se mira un poco atrás, se empezó poco a poco, pero que ha tenido su avance y que se sigue trabajando para mejorar en todo. Evidentemente, lo que está bien y muy bien. Puede dar observación. Antes decía Pamela que si participa en un juego debe respetar y tal. Yo digo, cuando se invita a comer el cochinillo, a lo mejor puede ser que te gusta una parte. Si es la que más te gusta, ve rápido, porque puedes encontrar que evidentemente otro ya la ha cogido. Entonces, pero si te quedas y no te gusta el cochinillo, respeta a los que lo comen, no pasa nada, no te van a obligar por decir cochinillo como vaca, tal, elefante. Bueno, elefante no se come. Cebú. Que no se come, cebú. No, elefante se come, ¿no? Se puede comer. Yo creo que se come también. Yo alguna vez lo he comido y es buena carne, por eso. Pero como no es muy habitual, cebú. Así que es esto. Hay que admirar lo que se ha hecho bien y desde luego ha sido un desarrollo enorme y que además no cesa de hacerse, porque ningún ser humano llega hasta el final. Trabajamos todos cada día, cada día. Y eso es lo más importante, que a pesar de dificultades, a pesar de tal, nunca el tren ha parado. Ha continuado y va a continuar. Ya, yo creo que es de sensatez política también, ¿no? Reconocer. Estamos insistiendo en una cosa que, bueno, no, por eso existen las diferentes tipos de los diferentes tipos de pensamiento, las diferentes ideologías políticas, pero es de sensatez política también reconocer, ¿no?, lo bueno que se ha hecho y reconocerlo y después contribuir con, como se suele decir popularmente, con el granito de arena para hacer mejorar aquello mejorable, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, decir que absolutamente no se está haciendo nada, que vivimos en un ambiente oscuro, así, ¿no?, lúgubre y todo eso, es, esto no es de un buen político, ¿no? Hombre, para empezar hay que señalar que poder decir eso ya significa que se ha hecho algo, ha habido algún cambio. El que tú puedas decir que no se está haciendo nada y que todo está mal, significa que ya ha habido cambios, porque eso ha habido épocas en que no se podía decir. Eso para empezar. Ya. Claro. Y luego, y lo de valorar y saber valorar lo que está bien y hacer lo posible por sumar, yo lamentablemente es algo que yo creo que en las políticas africanas todavía queda mucho por estamos lograr. Años luz. Queda mucho. ¿Por qué? Porque yo la sensación que tengo muchas veces en el juego político africano es que la asunción del poder, que debería ser el medio, se utiliza como el fin. Sí.
¿Vale? La asunción del poder, yo entiendo en democracia que es un medio para mejorar la vida de las personas, uh-huh. para obtener la obtener un desarrollo democrático. Es el medio. Tener el poder no es el fin. Pero lamentablemente muchas veces en el juego político en nuestro entorno se utiliza como el fin. Yo solamente me presento a las elecciones porque quiero tener el poder. Mm. Ahora, ¿para qué quieres tener el poder? Ah, amigo, eso ya lo veremos. Mm. Pero yo quiero tener el poder. Y no es así. Tiene que ser solamente el medio que tú vas a utilizar para mejorar la vida de las personas. Y eso todavía no ocurre. Y lamentablemente esto es lo que se quiere un poco, que es lo que ocurre a veces en nuestro entorno y ahora es lo que a veces se quiere traer concretamente a nuestro país. Ya, yeah. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable. Sí, porque al final de verdad hay algunas opciones políticas que yo creo que lo decimos antes, durante, después, aparte de que cuando no hay elecciones tampoco podemos ver exactamente cuál es la afinidad, la actividad, el papel concreto de algunos. Bueno, ya tuvimos aquí a alguien que nos hizo una diferencia entre partidos políticos y empresas políticas, ¿no? Pero eso aparte, de verdad, hay algunas opciones políticas que todavía no sabes si buscar algunos buscar intereses personales, resquemores personales, rencores personales, no sé, más que una ideología política como tal, porque yo sinceramente, ahora que han pasado las elecciones, porque obviamente no quería, a lo mejor si lo hubiera dicho durante las elecciones hubiera parecido lo que quería, pero yo he hablado con personas de partidos políticos de la oposición personalmente, que cuando alguien te dice, mira, es que nosotros estamos dispuestos a morir, pero no te dicen dispuestos a morir por Guinea Ecuatorial, dispuestos a morir porque las cosas, no, dispuestos a morir por acabar con el régimen actual. Sí. Señores, vamos a ver, define tus objetivos, porque además, si estás dispuesto a morir por determinadas cosas, me da miedo que también estés dispuesto a matar. Claro. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el medio y cuál es el fin? Y eso es lo que hay que, eso es lo que cada vez que aparecen formaciones políticas, yo creo que eso es lo que habría que preguntarse y habría que analizar en cada uno de ellos, ¿no? Y como lo dices, muchas veces el lenguaje utilizado por muchos es aterrador. Efectivamente. Es aterrador. Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, a lo mejor estoy hablando con esta persona que dice, es que estamos dispuestos a morir. Bueno, primero, a lo mejor dices, bueno, a lo mejor es que estoy hablando con una persona que no tiene la suficiente capacidad intelectual para expresarse adecuadamente. Pero bueno, es que para que esa persona diga eso, en alguna parte se lo han repetido, a lo mejor como consigna o como, bueno, pues entonces ten cuidado, no juegues con la mentalidad de determinadas personas que a lo mejor no están preparadas para asumir determinados mensajes o a lo mejor no están preparados para asumirlos como tú quieres que los mm-hmm. asuman y los interpretan de otra manera, porque eso es peligroso. Peligro. Para el resto. Hombre, decir que estoy dispuesto a morir y no decir estoy dispuesto a cambiar el régimen actual dentro del juego democrático, esto ya dice mucho. Entonces eso es muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lo digo, el lenguaje político del africano es, no sé, es tremendo, ¿no? Es tremendo. No, es tremendo y además normalizado, quiero decir. Seguramente esto a lo mejor a esa persona no le parece. Muchas veces transmite, es un lenguaje tremendo. Es un lenguaje que transmite odio, transmite venganza, transmite. Y hay que ver si tenemos ese tipo de pensamiento. Los ecuatorianos hoy en día están, digamos, están muy despiertos ya. El ecuatoriano es una persona muy pacífica y que quiere vivir siempre de forma pacífica. Pero cuando tú le inculcas ese tipo de mensajes con un lenguaje brutal de esa forma, yo creo que no lograrás en ningún momento que ese ciudadano, ese electorado,
cuenten contigo en algún momento, porque les estás transmitiendo unos mensajes de, digamos, de desestabilización. Cuando dices que estoy dispuesto a morir, hay que ver qué vas a hacer. Bien, señores, en un momento de su mensaje, ¿no?, el jefe de Estado habló de la política exterior, habló de la política exterior de Guinea Ecuatorial y la cooperación internacional. Nota dominante en este sentido es el llamamiento a la solidaridad para combatir las corrientes de inestabilidad, terrorismo, intervencionismo y otros males que azotan a la humanidad. Actualmente Guinea Ecuatorial forma parte de los países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También somos miembro reciente de los países productores de petróleo, OPEP, lo cual supone el compromiso de nuestro gobierno en su política panafricanista e internacional. Estimados compatriotas, a propósito de la cooperación internacional, la República de Guinea Ecuatorial cree que todos los países del mundo, sean pequeños o grandes, tienen los mismos derechos y deberes como estados soberanos y se necesitan mutuamente para constituir una comunidad mundial pacífica, interdependiente y complementaria, donde los intercambios deben ser beneficios recíprocos y equitativos. Estimados compatriotas, con ocasión del nuevo año 2018, lanzamos un llamamiento fervoroso a todos los países del mundo para que actúen en solidaridad para combatir las corrientes de inestabilidad, terrorismo, intervencionismo, los bloqueos y extorsiones, porque cuando un país sufre estos fenómenos es la propia comunidad internacional que agoniza porque se siente incompetente para garantizar la paz, seguridad y equilibrio mundial. Por tanto, debemos redoblar las medidas de vigilancia y control para que las corrientes de inestabilidad y terrorismo que están avanzando desde el norte no afecten al equilibrio y paz social que constituyen las garantías del desarrollo de nuestro país. Hombre, yo voy a empezar por esos dos hitos que ha mencionado, que además nosotros en nuestro primer número de vuelta de la Gaceta han sido dos aspectos, los dos únicos aspectos que hemos destacado en la portada, una especie de resumen del año, como 2017, el año de OPEP y del Consejo de Seguridad, el año en que entramos en el Consejo de Seguridad. Y, hombre, para mí es importante porque no solamente que está bien por, digamos, dos hitos que contribuyen más a esa imagen que mencionaba antes que estamos trabajando del país y de, bueno, como a tenernos en cuenta, ¿no?, a situarnos en el mapa, como se dice habitualmente, sino también por lo que nosotros vamos a aprender, porque al fin y al cabo, mira, nos podemos empeñar mucho en que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y que tenemos nuestra propia idiosincrasia y tal, pero señores, lo que queremos es integrarnos y ser democráticamente como el resto de los países. Nos cueste más, nos cueste menos, nos cueste más tiempo, ¿no?, pero es lo que queremos, en definitiva. Entonces, bueno, por lo que nos puede aportar el pertenecer durante un par de años al Consejo de Seguridad,
y a la OPEP, lo que nosotros podemos aprender, lo que nos puede aportar, a mí me parece beneficioso. Bien. Hombre, la consideración de que evidentemente todos los países son iguales es muy importante, porque las Naciones Unidas, como siempre digo, se hicieron para que haya este equilibrio y que haya una convivencia sana, pacífica entre todos los pueblos y países. Entonces, cuando por un lado algunos efectos de, digamos, países que se sienten ser superiores o poderosos ante otros, realmente conllevan a no hacer que haya este equilibrio, es peligroso para la nación. Entonces, se apela constantemente a que se vea esto como una realidad. Tiene que ser una realidad en la que todos los países se necesitan mutuamente y pueden cooperar y ayudarse. Y eso es fundamental, porque eso es lo que crea que haya este mantenimiento de armonía y paz mundial. Porque si no fuera esto, siempre se verá la lucha de los equilibrios. Al fin y al cabo, dependiendo de dónde estén afectados los intereses de una potencia o no, dará mayor o menor cobertura, y en caso de conflictos, ahí estará. Y eso al final dibuja un mundo dividido, no unido. Entonces, y a partir de ahí, el alineamiento de los países que creen firmemente que se crearon las Naciones Unidas para armonizar y hacer que todos los países tengan voz y que puedan opinar dentro de la cooperación intensa entre todos, es la mejor cosa en la que se puede insistir. Porque eso es lo que permite que el mundo sea más o menos oratorio, que el mundo sea más o menos equilibrado y tal. Y evidentemente los países como los nuestros, en ese sentido que creemos en eso, como bien lo dice el jefe de Estado, es siempre buscar, como quien dice, salir con una capacidad de formación intelectual, demostrando que en todo lugar donde se nos da esta oportunidad, tal como está ahora el tema de tener este puesto no permanente durante un par de años, hacerlo tan bien, dar propuestas tan buenas, que demuestre que evidentemente ha merecido la pena, para que el resultado después de esos dos años sea: no lo habíamos aceptado, pero es que las propuestas que dio Guinea Ecuatorial fueron realmente buenas. Porque aunque una propuesta que des, tal vez no es votada por el tema, que ya sabemos que puede haber equilibrio y gente que se une a un lado y tal, pero cuando en el fondo soslaya que es la mejor respuesta, es la mejor propuesta, te quedas bien con tu tranquilidad. Entonces lo que debemos hacer es aprovechar esos años para que aquello en lo que creemos se vea plasmado en el seno de las Naciones Unidas. Por cierto, en esta línea de la igualdad de todos los países, aquello de que todos los países son importantes, sean grandes o sean pequeños, además a mí me alegra que, al menos por la información que tengo, que además actuamos en consecuencia. En este, no sé si recordáis, cuando nos fuimos, teníamos sobre la mesa este conflicto iniciado por Donald Trump sobre declarar Jerusalén, digamos, capital de Israel, trasladando ahí la embajada norteamericana. Hubo una plenaria de las Naciones Unidas para votar una resolución para condenar o no, dependiendo de lo que saliera, condenar esta decisión. Y me parece entender, no lo he confirmado otra vez, pero la información que yo tengo es que bueno, después de que ciertamente la representante de Estados Unidos en la ONU hiciera esa especie de amenaza antes de la votación, de que bueno, que todos aquellos países que tienen ayudas de Estados Unidos, que miren muy bien lo que van a votar, si van a votar en contra o a favor. Y la información que tengo es que parece que Guinea Ecuatorial se abstuvo. Sí, Guinea Ecuatorial se abstuvo. Es decir, es una votación bastante en consonancia, creo, coherente con la posición de Guinea Ecuatorial, con independencia de las amenazas o no. Yo creo que es bastante coherente. Podía haber votado a favor de Estados Unidos. No lo hizo. Yo creo que en esta línea de considerar que, oye, cada país
por muchos acuerdos que tenga de cooperación, etcétera, con otros, pero todos los países son iguales de importantes, para mí está bien votar en consecuencia y votar con coherencia. Y a mí me pareció que una abstención es una buena forma de empezar. Sí, ya, en ese mismo orden de cosas de relaciones internacionales, en este planeta en que estamos, hablo de algo muy importante aquí, la necesidad, ¿no?, de unión, de una sola voz de los países frente a esos fenómenos, ¿no?, el terrorismo, el intervencionismo y otros males más. ¿Es posible que haya esa unión para luchar contra esos males? Hombre, hay una cosa que es unívoca, es el hecho de que todos los países condenan así abiertamente el terrorismo que está asolando al mundo. Todos los países lo condenan y no se puede hablar de países focos. No es fácil hablar de países focos. Lo que sí es hablar de corrientes que han ido perpetrándose en los países y que han hecho muchísimo daño, matando a tanta gente y tal. Entonces, el axioma es que se condena y los países están en contra del terrorismo. Bien. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión es cómo cada uno luego lo entiende dependiendo ¿A qué atiende su, digamos, esta especie de equilibrio? ¿A qué atiende? Ahí suele ser la dificultad. Si hubiese una unión total de países en contra del terrorismo, significaría evidentemente que donde ha habido o donde haya, pues todos los países se suman a luchar contra él. Pero no hemos visto realmente que fuera así. Hombre, lo que pasa es que es cierto que todo el mundo puede estar en contra del terrorismo en general, pero también lo que ocurre, desgraciadamente, es que dependiendo de los intereses de cada país, hay determinados tipos de terrorismo que cada uno condena más que otro. Es lo que te estoy diciendo. Dependiendo de quién cometa los actos de terrorismo, unos países están más en contra que otros. Incluso nacen definiciones dependiendo de cada momento o cada situación o intereses, como bien dices. Y al nacer esas definiciones y estas formas de verlo, no permiten que haya una unicidad. Únicamente se dice, todos estamos en contra, condenamos. Es que incluso a veces hay a veces incluso dificultades para ponerse de acuerdo, para ver un consenso en qué se define como terrorismo. Exacto. En que determinados actos todos los consideren terrorismo o no. O sea, es que a veces hay dificultades para eso. Exacto. Imagínate para luchar contra ello. Yo pienso que es ahí está la cuestión. Pero acciones encaminadas a la que todos los países tengan una identidad por decir que lo peor que ahora mismo está pasando al mundo es, entre otras cosas, el terrorismo, todos lo tienen claro. Pero seguimos teniendo una dificultad. El tema de los equilibrios en el seno de las Naciones Unidas. Si no hay un cierto equilibrio, aumentando países permanentes o disminuyendo alguno. O quitando directamente el concepto del permanente. O sea, no será tan fácil. O sea, me parece lo del Consejo de Seguridad Permanente, me parece la injusticia dentro del organismo más justo que debe haber en el mundo. Yo pienso que ese es un obstáculo. De decisiones. O crear un consejo directivo de decisiones que cuando llega a una situación como esta, la estudia, la toma como tal, lo examina y dice cómo hay que actuar todos en conjunto. También se puede crear una estructura así. O sea, yo pienso que eso de miembros permanentes, ahí está la dificultad a la hora de tomar de decisiones a nivel de Naciones Unidas. Pero muchas de las importantes decisiones que se deben tomar, por aquello del veto y no sé qué, ahí se quedan porque algunos, por intereses, ¿no? Lo estamos diciendo. Ahí está la dificultad. Bueno, de todas formas, las reformas siguen siendo muy necesarias hasta ahora en las Naciones Unidas. Bueno, por último, el presidente se refirió a la mujer y a la juventud, ¿no? Dijo que el gobierno seguirá implementando más acciones para este grupo social
en la gestión, para, digamos, para su participación en la gestión de la cosa pública, porque el presidente entiende que el desarrollo nacional pasa necesariamente por la aplicación de la justicia y la igualdad de oportunidades. Vamos a escuchar al jefe de Estado, que también habló en el aspecto económico y ha lamentado el fenómeno de la corrupción, blanqueo de dinero y la falta de transparencia en la gestión pública. En el sector de la mujer y la juventud queremos implantar acciones que acaben con la marginación de estos grupos, así como su promoción a fin de aumentar su participación en la gestión de la cosa pública. El desarrollo de Guinea Ecuatorial pasa a través del trabajo solidario de sus hijos y a través de la aplicación de la justicia y la igualdad de oportunidades, mediante la capacitación del propio ciudadano para que asuma el protagonismo en el desarrollo del país. Estimados compatriotas, en el aspecto económico, lamentamos el nivel de degradación que se registra en nuestra sociedad por la corrupción, bloqueo de dinero y la falta de transparencia en la gestión pública. Este año 2018, el gobierno y las instituciones del Estado establecerán programas de lucha contra dichos vicios administrativos. Bueno, antes de proceder a los comentarios y análisis de los compañeros, el jefe de Estado quería decir blanqueo de dinero, no bloqueo, sino un lapsus, para que la gente se entienda mejor lo que ha querido decir. Quería decir blanqueo de dinero y la falta de transparencia. De la sí, bueno, esto nos crea esta última parte nos crea una expectativa, y es ahora que empieza el año, estar pendiente de cuáles son esas medidas que anuncia que se van a crear para acabar con esta situación de corrupción. Pero bueno, antes de hablar de la corrupción, yo quiero, obviamente celebrar el hecho de que se mencione la importancia de la mujer y de la igualdad. Y en ese sentido, también esperemos que en este nuevo ejercicio que comienza, se puedan contar también con la aprobación e implementación de medidas e incluso leyes que ya están en proyecto, como es la susodicha ley contra la violencia de género, como es el código de familia, etcétera, etcétera. El del matrimonio consuetudinario, bueno, yo creo que habría que darle varias vueltas todavía antes de aprobarlo, pero hay muchas cosas que regular. Yo quería decir una cosa que además relacionado con una especie de debate que he tenido en algún círculo al acabar el año, y es sobre aquello de la brecha salarial, ¿no?, entre hombres y mujeres. Es que muchas veces nos empeñamos en proclamar que algunas cosas no ocurren en nuestro país. Entonces, yo he escuchado a mucha gente decir, no, en Guinea Ecuatorial no existe brecha salarial porque las mujeres cobran lo mismo que los hombres por hacer el mismo trabajo. Vale, eso puede ser cierto, pero sí que existe brecha salarial, porque la brecha salarial no se mide solamente en términos absolutos de mismo trabajo, mismo salario. Se mide muchas cosas, porque ¿qué pasa? ¿Cuántas mujeres acceden a son el mismo número de mujeres las que acceden a puestos bien remunerados o muy bien remunerados que hombres? ¿Son los hombres, por ejemplo, en una situación, en una casa, en que los dos trabajan, tienen un salario, llega un niño a la casa, por ejemplo, ¿quién tiene que renunciar más veces a
recortar su jornada laboral para poder atender a los niños, etcétera, etcétera, lo cual digamos que se refleja también en un descenso del salario. Pues es la mujer la que todavía tiene que hacerlo. O sea, hay un montón de parámetros que al final acaban provocando que la mujer cobre menos que el hombre. No solamente que en su nómina ponga el mismo salario, sino todas las circunstancias que rodean a una mujer y que al final hace que sea más pobre que un hombre. Incluso pudiendo tener la misma formación, incluso pudiendo acceder al mismo puesto de trabajo. Es que a veces no accede siquiera al mismo puesto de trabajo que un hombre, con lo cual no puede cobrar lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sí que existe brecha salarial en Guinea Ecuatorial, y mucha además. De mi parte, sin comentarios sobre esto, yo creo que tu análisis es bien objetivo y mirándolo bien yo pienso que es así. Pienso que es así. Bueno, en esta... Es que no sé si me habla en serio, me está tomando el pelo. No, que es pero así, me da igual. Es así, sinceramente. Porque yo no había pensado todos esos extremos. Claro. Pero yo pienso que es así. Es así. Yo creo que es obvio que además las palabras que en cada año trascienden en una sociedad es mayor transparencia, mayor control, casi... nula corrupción y tal, hacer que no esté, pero está claro que es complicado, es muy complicado meter en la mente, cultivando a la gente, a que las prácticas corruptivas no conllevan a nada bueno, al contrario, hacen que se saquee al Estado. Eso es lo más importante. Entonces, la no corrupción es cultura. Es que también hay que entenderlo como una habitualidad en la que todas las acciones que uno hace tienen la no que corrupción es cultura de verdad, y nuestra corrupción ya parece genética, ya no cultura, es que ya parece genética. Entonces hay que hacer un esfuerzo por ser reales, por ser transparentes, por entender que las cosas tienen una manera de hacerse. Porque además pasa una cosa, lo que hace tan habitual y tan perversa nuestra corrupción, porque siempre lo hemos dicho, hay en todas partes corrupción, pero lo que hace aún más perversa la nuestra es, primero, la sensación que hay de falta de persecución de la corrupción y lo que conlleva después a una normalización en la gente. Sí. O sea, para la gente es una forma de vida. Y eso es lo que la hace aún más perversa. No significa que en otros lugares no haya, pero bueno, en otros lugares tú sabes, la gente que se sienta en los banquillos, la gente que va a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero la ausencia de todo eso en nuestro caso es lo que hace que parezca lo más normal, lo más normal del mundo. Es más, el anormal es el que no practica la corrupción. Sí. Hombre, si cuando tú ya trabajas y empezando por la propia familia, en la que ya te dice, pero ¿qué haces? ¿No ves cómo los demás se buscan la vida? Es que además te van a convencer de que es que te han colocado ahí a propósito para que tú te aproveches. Eso, o sea, en la idea de la persona que te ha nombrado, te ha dado ese puesto, es para servir, está trabajar, para ayudarte a que tú robes al país. Bueno, es que es un poco absurdo. Absurdo. Es todo un poco... Bueno, pues mira, y aunque así fuera, ¿dónde está la ética personal de cada...? Es ver las cosas en la manera que hay que ver, ¿dónde está la profesionalidad? Entonces hace falta que la gente entienda esto. Y a eso, si se le añade el blanqueo, pues mira... Claro, al final lo que tenemos es lo que yo decía, es la cantidad de cosas y beneficios que no se pueden dar a la población porque el dinero se va a donde se va. El dinero se queda en las casas y en los bolsillos y en las cuentas de determinadas personas. Y al final, el bien común de todo lo que se podría hacer socialmente, en sanidad, educación, etcétera, etcétera, al margen de lo que se esté haciendo, se podría hacer muchísimo más. Y no se puede, a lo mejor no se puede hacer porque, obviamente, no hay, al no haber una línea y tal, pues lo que es común, si tú lo llevas, ya no pertenecerá a todos. El presidente ha anunciado medidas severas para próximamente.
para luchar contra esa lacra. Vamos a ver, estará muy pendiente de esas medidas. Sí, sí, pero van a tener que ser medidas bastante arduas y complicadas. Complicadas. Porque, quiero decir, cuando es desacostumbrar a la gente algo a lo que está muy, 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 muy apegada. Una medida reciente, tomada recientemente por la Tesorería General, medida que anunció la Secretaria de Estado de la Tesorería, es establecer estancos, ¿no?, en los ministerios. Sí. Se dice para evitar el pago en efectivo en algunos servicios. Pero, bueno, a lo mejor funciona, pero estamos viendo hasta ahora que seguimos pagando algunos servicios en efectivo. No tiene nada que ver, porque esos estancos es para comprar los efectos, ¿no? Pero hay otros servicios que no necesitan efectos y que seguimos pagando a mano. Y yo pienso que estos se han quedado. Claro, es que hay algunas medidas, técnicas que sí, que pueden estar bien, pero yo creo que al final, si no vas a la raíz, y a lo mejor puede ser un poco naif, un poco ingenuo lo que yo digo, pero si no vas a la mente de la persona, si no apelas a su propia ética, por muchas medidas técnicas que tú pongas para evitar que el dinero no llegue al tesoro público, al final la persona no ética siempre encuentra las maneras de sortear esas medidas técnicas que tú has puesto. O sea, lo primero tiene que ser, y yo sé que es complicado, o tienen que actuar los dos tipos de medidas a la vez. Primero, las técnicas y luego las coercitivas, aquellas que apelan a, vale, si tú mismo control, no puedes ser ético, pues vas a tener que pagarlo de esta manera, vas a tener que ser castigado de esta manera. Tienen que actuar en consonancia, porque al final lo que yo te digo, el que es corrupto, el que se ha acostumbrado a no tener un comportamiento ético, todas esas medidas las sortea. Encuentra siempre las sortea, un siempre encuentra. Siempre se dice que quien hace la ley hace la trampa. O siempre que los delincuentes van siempre por delante de las normas y de las medidas de seguridad. Siempre, siempre encuentra la manera. Tú encuentras un nuevo sistema de bloqueo, de antirrobo de coches hoy. Mañana y ayer los ladrones de coches ya tenían la manera de. Sí. Es que es así. De modo que, bueno, se vuelve a tomar más medidas, ¿no? Porque, ya digo, documentos sí, que hace falta que lleven algún efecto, vale, de acuerdo, pero sigue habiendo otros documentos que no necesitan efectos y seguimos pagando a mano y no recibimos algún. Y no recibe, yo últimamente he hecho algún justificante mucha a cambio, documentación, ¿no? Entonces, por temas de. Sí, precisamente por la autoescuela y tal. Uh-huh. Y prácticamente no recibes ningún recibo. Justificante. Vale. Entonces, hace falta. La medida fue buena, pero habría que extenderla, estudiarla un poquito más a fondo y considerar todos esos aspectos. Bueno, bien, señores. Ah, y una cosa, sí. Eso, y que en el Ministerio de Justicia, o sea, tengo que decirlo, en el Ministerio de Justicia fui a hacer un documento. Y mientras me tramitaban el documento, no sé si ya lo mencioné aquí una vez, se quedaron con mi DIP. Eso no se puede hacer. ¿Con el DIP original? El original. No tenías copia. No es que no. Aunque yo tenga copia, no es que ninguna administración se puede quedar nunca con mi DIP original. No digo quedar. Y no solamente el mío, es que es el procedimiento habitual. Uh-huh. Se quedan con el DIP original en la oficina mientras te tramitan. Luego te lo devuelven. Pero es que eso no puede ser. Pues se supone que todo ciudadano tiene que estar documentado. Con lo cual, ninguna administración debe quedarse con tu DIP original en ningún momento. Ya lo recuperaste. Deben que, sí, hombre, claro. Cuando a los 2 o 3 días que me hicieron el documento que yo quería, me lo devolvieron. Pero es que en esos 2 o 3 días ninguna administración debe quedarse con tu documento original. No, está más que claro, porque evidentemente una cosa es que te puedan coger datos en el mismo momento. Tal. O pedirte una copia. O una copia. Bien.
Bueno, pensamos que con esto, señores, hemos terminado, damos punto final a este análisis que hemos hecho de esos extractos del mensaje de fin de año del jefe de Estado. Vamos a esperar ahora, estamos en enero, esperamos otro mensaje de aquí a 12 meses, justamente, próximo mes de diciembre. Bueno, vamos a recibir a nuestro compañero del tiempo, que ya está preparado. Pero antes de esto, vamos a hacerle saber a nuestros seguidores que nos han enviado algún mensaje, pues vamos a hacerle saber que hemos recibido esos mensajes. Tenemos el mensaje de Linda, PLT. Feliz año nuevo, Linda. Feliz año nuevo. Eso es lo que nos dice ella. Felices fiestas a todos. Y bueno, y decía Pamela, eres un sol, Pamela. Y decía, edúcales, todos no podemos ser presidentes. En ese momento en el que hablábamos del tema de ese. Y bueno, también tenemos a Juan Josales Cobe, no sé, desde Bata. Un tocayo. Sí, Juan. Dice, buenos días, caballeros. Feliz año nuevo y feliz retorno a este nuestro querido programa. Mis votos de éxito, salud y felicidad, y decirles que por aquí se les echaba mucho de menos. Gracias, Juanjo. Pues aquí estamos dispuestos a acompañarles todas las mañanas. Bueno, y alguien que ha mandado un mensaje con lo que acabamos de ese último párrafo relacionado con el mensaje del jefe de Estado, es hablar de la verdadera corrupción, los millares que se lleva en las obras. Bueno, podrías habernos dado más información. Hombre, estaría bien que nos dijera. Se refiere a las obras, a la concesión de obras. Bueno, la próxima vez facilítanos más información y así tendremos un fundamento más sólido para comentarlo. Bueno, compañero, buenos días. Dinos cómo irá el tiempo esta mañana. Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal estáis? Feliz año nuevo. Arrancamos ya una nueva semana que apunta a estabilidad aquí en la isla, también en puntos de la región continental del país, porque hoy cesa todavía la nubosidad que se registraba hace escasos días desde la franja costera, lo que es la provincia del litoral con todos sus distritos adyacentes hacia las distintas capitales del interior de la parte continental del país. Es una jornada de nubes altas con sensaciones elevadísimas en torno a los 32 y los 31 grados. Muchísimo calor podría tener lugar aquí en la isla, también en la región continental del país. Pues así comportaría la jornada de este lunes aquí en la isla. Sobre todo hablaríamos de cielos nubosos parcialmente en la mayor parte de las capitales provinciales de la región continental del país, como en la provincia de Huelenzas con todos sus distritos adyacentes. Incluso la misma situación del tiempo se compartiría en puntos del sistema central de la región continental del país, en la provincia administrativa de Gibló. Las temperaturas máximas hoy alcanzan a los 31 grados, mientras en la provincia de Huelenzas rondan los 32. Incluso el buen tiempo llegaría todavía más en puntos del extremo nororiental, en la provincia de Chientem, con todos sus distritos adyacentes. Mientras en la provincia isleña de Annobón, las temperaturas máximas no llegan a superar los 29 grados, aunque hablaríamos de cielos nubosos parcialmente, porque el sol podría ser todavía protagonista en la jornada de este lunes en la isla de Annobón, lo que elevaría las sensaciones térmicas en torno a los 29 grados. No obstante, aquí en el norte de la isla, lo que es la ciudad de Malabo, se compartiría la misma estabilidad atmosférica cuando las temperaturas máximas hoy también alcanzan los 31 grados, aunque en los puntos del extremo sur, en la bahía de Luba, hablaríamos de cielos nubosos parcialmente, aunque sería una jornada de nubes altas sin mayores probabilidades de que llueva. Oscila entre los 21 y los 22 grados. Incluso
La misma situación atmosférica se viviría en puntos de la franja costera, lo que es la provincia del litoral con todos sus distritos adyacentes. Pero no hablamos de mayores probabilidades de que llueva. Sería una jornada prácticamente estable aquí en la isla, también en puntos de la región continental del país. Mientras tanto, sobre todo en áreas de montaña del interior de la región continental, en la provincia de Centro Sur, cielos nubosos prácticamente durante toda la jornada, porque aunque las temperaturas máximas no llegan a superar los 28 grados, hablamos prácticamente de un día de buen tiempo aquí en la isla, en puntos de la región continental del país, también en la provincia isleña de Annobón. Pues este es el panorama general del tiempo que caracterizaría la jornada de este lunes 8 de enero aquí en la isla, en puntos de la región continental del país, inclusive en la provincia isleña de Annobón. Posiblemente nos vemos mañana. Gracias, compañero. Mañana martes. Bueno, y dicho esto, otro apartado es el de la página web institucional. Bueno, vamos a ver cuál es el contenido que tenemos esta mañana. Nos referimos en general a algunas noticias interesantes ocurridas este fin de semana. Esta es la primera. Anatole Ondomba condena el intento golpista en Guinea Ecuatorial. El embajador representante permanente de nuestro país en Naciones Unidas ha puesto de manifiesto su condena al reciente intento de golpe ocurrido en Guinea Ecuatorial. Y bueno, la página web reproduce de forma íntegra su mensaje de condena. Hablamos de un mensaje muy importante por cuanto que es el representante permanente, el representante permanente de nuestro país de las Naciones Unidas. Otra noticia de la mañana es esta, también interesantísima. Reunión de coordinación del Comité Organizador del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fue el pasado viernes para abordar temas concernientes a los trabajos que realiza Guinea Ecuatorial. Los asuntos del Consejo de Seguridad requieren una rápida reacción en la toma de decisiones, decía el vicepresidente de este comité, Domingo Mitiuján, a quien vemos en imagen, y quien presidió el encuentro. Fue una reunión interesante. Bueno, toma de decisiones. Hay que reaccionar pronto. También tenemos una noticia relacionada con el jefe de Estado. Ahí está la imagen. El jefe de Estado recibe al ministro del Interior gabonés. El gobierno y el pueblo gabonés han mostrado su preocupación por la tentativa de desestabilización registrada estos días en nuestro país y perpetrada por mercenarios de diferentes países. Ha sido mediante un mensaje de texto enviado por su jefe de Estado, Ali Bongo Ondimba, a su homólogo ecuatoguineano, Obiang Mbasogo. Ahí tenemos la imagen recibiendo justamente el mensaje de texto. Y por último tenemos otra reunión de coordinación, es esta, reunión de coordinación en la misión permanente de Guinea Ecuatorial en Nueva York. El objetivo era consensuar los diferentes aspectos que conciernen al desempeño de las funciones durante la membresía de Guinea Ecuatorial en el Consejo de Seguridad, para lo cual diferentes aspectos básicos entre consejos en torno al comportamiento del personal diplomático en el país de acogida, informaciones puntuales sobre el procedimiento diario en el marco de la actividad laboral, establecimiento definitivo de grupos de trabajo, puntualidad en los encuentros paralelos junto con otros países, el organigrama funcional a seguir, en respeto a la jerarquía administrativa, entre otros, fueron parte de los puntos aclarados en esta reunión. Por cierto, en relación con este, con esa pertenencia de Guinea Ecuatorial al Consejo de Seguridad, pude ver las imágenes de que, además yo no sabía que existía esa ceremonia de colocación de las banderas de los nuevos miembros. Uh-huh.
y bueno, pude ver al embajador permanente en esa ceremonia, bastante emocionante. Sí, colocaron ya nuestra bandera, está ahí, al menos por estos 2 años, ¿no? Sí. Orgullo nacional. Sí, está bien. Algo es algo. Algo es algo, es muy, muy importante. Bueno, vamos, señores, a referirnos justamente a este suceso que quiso ocurrir en nuestro país, pero bueno, que por gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad, tanto de Guinea Ecuatorial como de Camerún, por abortarse este intento de golpe en nuestro país. Vamos a hablar de esta intentona fallida en estos minutos que nos queda de programa. Bueno, el ministro de Estado de la Seguridad Nacional envió un comunicado al respecto y fue presentarlo en la voz de un compañero. Bueno, vamos a escuchar el contenido de este comunicado. El pasado 24 de diciembre de 2017, un grupo de mercenarios originarios de Chad, Sudán y Centroáfrica se infiltraron en las localidades de Kiosi, Ebebeín, Mongomo, Bata y Malabo para atacar al jefe de Estado y séquito que se encontraban en esos momentos en el Palacio Presidencial de Kwete, pasando las fiestas tradicionales de Navidad y fin de año. De esta manera, derrocar al gobierno y las instituciones legítimas. Señalar que los mercenarios en cuestión fueron contratados por algunos ecuatorianos militantes de ciertos grupos políticos de la oposición radical, tanto del interior como del exterior del país, y con el beneplácito de algunas potencias. Momento en que las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional fueron alertados a través de sus servicios y se activó inmediatamente una operación de desmantelamiento en coordinación con los servicios de seguridad de Camerún, en base al acuerdo de cooperación suscrito en el Ministerio de Seguridad Nacional de la República de Guinea Ecuatorial y de la Delegación General para la Seguridad Nacional de la República del Camerún en materia de seguridad interior y de la formación de los cuerpos policiales y de las excelentes relaciones existentes entre los dos países. Por consiguiente, el Ministerio de Seguridad Nacional aprovecha esta ocasión para agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Camerún por el papel preponderante que han desempeñado para la desarticulación de este intento de golpe de Estado, con la detención de varios mercenarios y la incautación de cuantioso lote de material bélico. En su relación, el Ministerio de Seguridad Nacional apela a la población a mantener la calma y estar muy vigilantes, informando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo cuanto pueda ayudar a la investigación del caso que nos ocupa, ya que algunos de estos mercenarios se encuentran aún infiltrados en el territorio nacional. Finalmente, el Ministerio de Seguridad Nacional reitera su misión de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y repudia cualquier intento de desestabilización de los detractores internos y externos cuya finalidad es aprovechar matanzas en la población civil y crear una situación de involución, lo que contradice con la voluntad política de Su Excelencia, el Presidente de la República, en ratificar los acuerdos de libre circulación de las personas y sus bienes en el espacio de CEMAC. No obstante, mantendremos informada a la población sobre las investigaciones que se esté llevando en el seno de este Ministerio de Seguridad Nacional. Muy importante este último, ¿no? Ese compromiso de mantener informado constantemente a la población sobre la evolución, ¿no?, de las investigaciones que se están llevando a cabo. Es muy importante porque la población, yo creo que cuanto mayor información, más importante. Conviene esta información puntual y casi si se pudiera hacer de forma ya periódica hasta que se esclarezca totalmente los hechos. Y segundo, también muy importante, ese llamamiento, ¿no?, a la vigilancia. Yo creo que es un aspecto que siempre ha venido mencionando el mismo Presidente de la República, que estemos todos vigilantes y que denunciemos todo ápice de desestabilización, de cosas raras que podamos ver por ahí. Esas dos puntualizaciones son muy importantes para empezar. Bien. De todos modos, ahí está el comunicado del Ministerio de la Seguridad Nacional. Hombre, yo lo que es esto,
pues vamos, condenar y suscribir el local comunicado del ministerio, porque antes, como se decía, eso es lo más terrorífico que a un país le puede ocurrir, realmente condenable totalmente. Efectivamente, y además es lo que hemos mencionado antes en el análisis del discurso del jefe de Estado, y va un poco en relación con esto, por eso yo decía que a lo mejor tenía que ver con algo que comentaríamos después, y es la absoluta irresponsabilidad, porque en actos como este, sobre todo cuando pones por delante a mercenarios que no son de este país, que les importa una porra los habitantes de Guinea Ecuatorial, cuando los pones por delante, obviamente es había una frase que utilizaba, os lo comenté el otro día, utilizaba Hillary Clinton sobre la lucha antiterrorismo en Oriente Medio, y decía, tú, lo que no puedes hacer, hablando de la responsabilidad a veces de Estados Unidos, dice, lo que no puedes hacer es criar serpientes en tu jardín y luego pretender que solamente muerdan al vecino. Al final, en algún momento te morderá a ti. Entonces yo no sé quién está detrás de esto, qué es lo que se pretendía, pero me parece, incluso si alguna ingenuidad, si pudiera pasárseles por la mente, que podían de alguna manera controlar, ir por delante con la vida de dos o tres personas y el resto nos quedábamos tan tranquilos. Estas cosas, una vez que se prende la mecha, es muy difícil controlar hasta dónde llega. E insisto, sobre todo cuando pones por delante a personas que no les importa nada la vida de los ciudadanos de este país. Solamente el aspecto de esa gente. Primero, oye, los perros, pero ya tienen aspectos a un muerto de hambre le mandas a hacer eso. Eso es otro misterio, porque todos parecen desnutridos. Pero no, bueno, desnutridos, eso es, totalmente. Eso es una cuestión aparte. Luego, por otra parte, obviamente, según esto, obviamente hay que darle las gracias tanto a las fuerzas extranjeras de información, de Camerún sobre todo, que han contribuido, y luego a nuestras propias fuerzas de seguridad, porque es cierto que la mayor parte de nosotros, cuando nos hemos enterado, habían pasado ya 3 o 4 días sí, de esto, y sinceramente no hubiéramos podido hacer nada, ni siquiera por nosotros mismos, para si realmente la cosa se hubiera puesto complicada. Y luego, solamente un pero en todo esto, y es en la información que se ha dado hasta ahora. Yo creo que, como dices tú, es muy importante seguir ampliando la información, porque en un momento determinado se habla de que detrás de esto hay ecuatoguineanos, se habla de ciertos partidos o ciertos grupos políticos radicales, tanto de dentro o fuera. Es bueno saberlo, porque es cierto, en el comunicado no dice nada, no especifica, pero sí que es cierto que está a pie de calle, todo el mundo comenta ya qué partidos políticos pueden estar implicados, incluso se comentan acciones realizadas. Entonces es muy importante, se ataja, es dando una información clara y fidedigna sobre el caso de las personas que la conocen, porque todo lo demás son rumores y comentarios que sinceramente no hacen ningún bien en este momento a la sociedad, ¿no? La información debe ser muy puntual. De todos modos, yo pienso que desde aquí hay cosas que tenemos que decir bien claras. La sociedad ecuatoguineana es una sociedad muy pacífica, es una sociedad que rechaza totalmente todo tipo de violencia. Y esos grupos de partidos políticos o grupos asociados de políticos que pretenden llevar a cabo ese tipo de acciones en nuestro territorio nacional deben saber a ciencia cierta que los ecuatorianos no estamos dispuestos a recibirles en ningún momento. Eso está clarísimo. La población ecuatoriana no está dispuesta a recibir a ese tipo de personas ni con armas ni sin armas, siempre y cuando que demuestren que lo que quieren es derramar sangre. Ahora mismo cualquier persona en Guinea Ecuatorial que acceda al poder de estas maneras, porque no estamos hasta lo que ocurrió en los primeros años de la... Ahora no es una circunstancia en la que de alguna manera todo el mundo tenía esa sensación de opresión, de que tenía que ocurrir algo, porque es que nos estaban matando poquito a poco. No, ahora no. O sea, ahora mismo lo que hay que tener en cuenta es que cualquier persona que acceda de alguna manera al poder por derramando sangre,
no va a ser bienvenido en Guinea Ecuatorial. No va a ser bienvenido. Las circunstancias no son las mismas. Entonces, este tipo de actos totalmente, vamos, son de condenar total, porque nos hace un daño inmenso a la población, a nuestro país, que no beneficia a nadie. Bueno, señores, son las 10 en punto y tenemos que marcharnos, y bien, que quede bien claro que todo tipo de acto vandálico, de violencia, no es recibido en Guinea Ecuatorial, y todos los ecuatorianos debemos estar bien vigilantes, informar sobre cualquier ápice de algo raro que uno vea en su entorno, porque así lo aconsejan las autoridades y así lo aconseja el momento, y dar parte. Y todos nosotros tenemos que contribuir a la seguridad nacional. Bueno, con esto nos despedimos de ustedes. Hasta mañana a las 10 en punto.